Pamplona, arte y herencia. Tampoco los tíos no me permitían que estuviera ahí pendiente mirando los ensayos, ¿no? Sino que, no, que me fuera por allá a traer agua o leña o algo. Entonces yo hice un huequito en el bareque y los miraba. Y tal y como colocaban ellos los dedos, pues yo también lo hacía el otro día con mi nonita. Bueno, pasó ese tiempo así, empezó mi mamá a rezar, que a hacer novenas, que para que yo aprendiera a tocar. Los sonidos que ilustran en el imaginario del ciudadano cuentan historias sin palabras de la ciudad histórica, cultural y religiosa, la testigo de cambios políticos y sociales, cómplice libertaria, un baluarte de Colombia de antes y la de ahora. Se adscribió a la fundación, a la comunidad de las Clarisas y solicitó a su padre el apoyo económico para establecer una sede acá en Pamplona de las religiosas de las Clarisas. Y efectivamente, se dio una parte del predio de la Gran Manzana y aquí entonces se comenzó a construir. En 1589 se empezaron a construir lo que fue el convento y la iglesia de la misma, del mismo convento. Y de Pamplona, de la Semana Santa Mayor, la creación de la Última Cena. Lo único que estuvimos hablando fue la trayectoria por las calles de Pamplona. Entonces decidimos, porque esa es una obra completamente horizontal o muy larga, entonces, larga no, ancha. Entonces, para las calles de Pamplona, pues, habrían dificultad en transportarla. Al paso de su cristianismo y sin separarse de la música, encontró otra forma de explorar el arte desde la técnica vocal, o canarachí, dos palabras que revisten la vida del artista con música sacra. O canarachí lo conocí hace 2 años ya. Pues mi idea al principio de entrar no fue entrar en un grupo de música sacra, sino como tal aprender mucho más de técnica vocal. Pues como ya lo había nombrado, yo al principio yo estaba interesado, era pues mi conocimiento de música era hacia la voz. Al graduarme, decido volverme a Pamplona. Y al volverme a Pamplona, yo dije, es que yo le debo mucho a Pamplona y yo quiero enseñar. Y fue así como empezó mi etapa de docente en la Universidad de Pamplona como maestra de música en la Facultad de Artes. Y la docencia es algo que me apasiona, me encanta. Duré enseñando 1 año y medio. Sin embargo, en ese trasegar, siendo docente, conocí a una persona, a un estudiante, a un alumno.